This message, Believest Thou This, by Brother William Marion Branham, was delivered Saturday, April 2, 1960, at the Municipal Auditorium in Tulsa, Oklahoma, USA. El mensaje, ¿Crees tú esto?, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día sábado 2 de abril de 1960, en el Auditorio Municipal de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica. And before we pray, I would like to say this, that last evening, I believe it was, I said to a lady, if you'll just do as we're instructed to do, the baby with a water head, it would shrink. Y antes que oremos, me gustaría decir esto, que anoche, creo que fue, yo le dije a una señora, si usted tan solo hace como hemos sido instruidos, al bebé con hidrocefalia, se le encogería. And the baby's head shrunk last night 1/2 inch by measure of a string. So the lady brought it here now. Y la cabeza del bebé se encogió anoche 1/2 pulgada, midiéndolo con una cuerda. Y la señora la trajo aquí ahora. The reason I did that, sister, is for a purpose. See, if you can see something tangible happen, that'll make your faith increase to keep believing it. Ahora, la razón que hice eso, hermana, es con un propósito. ¿Ve? Si usted puede ver que algo tangible sucede, eso hará que su fe aumente para seguir creyéndolo. Sometimes I do that just maybe like ask the person to get up, make a step or two, move your hand, wiggle your finger, just something that they can do different. Just to let them see that it's all right. They just get nervous and think it isn't going to happen, but it's happening all the time. See, it has to. Algunas veces, yo hago eso solo para quizás, por ejemplo, le pido a la persona que se levante y dé 1 o 2 pasos, que mueva su mano, mueva su dedo. Sencillamente, algo que puedan hacer diferente. Solo para que ellos vean que todo está bien. Solo es que se ponen nerviosos y piensan que no va a suceder. Pero está sucediendo todo el tiempo. ¿Ven ustedes? Tiene que suceder. How many wants to be remembered in prayer now? Would you just raise your hands and say, Lord, grant it. Let us bow our heads. ¿Cuántos quieren ser recordados ahora en oración? ¿Podrían levantar sus manos y decir, Señor, concédelo? Inclinemos nuestros rostros. Lord, as we hear this grand old hymn of the church, wrote by my precious friend Paul Rader, only believe. We are thinking now of a boy was brought by his fathers to the disciples. Señor, mientras oímos esta gran alabanza antigua de la iglesia, escrita por mi precioso amigo Paul Rader, solo creed, pensamos ahora en un niño que fue llevado por sus padres a los discípulos. No more than 10 days after Jesus had given them power to cast out devils and heal the sick, and here they was completely defeated on an epileptic case. No más de 10 días después de que Jesús les había dado poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, y ahí estaban ellos completamente derrotados con un caso de epilepsia. And they seen our Lord coming, and the Father ran and said, Lord, have mercy on us. My son is seriously vexed with the devil. And I brought him to your disciples, and they could not cure him. Jesus said, I can if ye believe. Only believe. Y ellos vieron venir a nuestro Señor. Y el Padre corrió y dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. Mi hijo es gravemente atormentado por un diablo. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús dijo, yo puedo, si tú crees. Solo cree. Oh, God, you haven't changed a bit since then. You're just the same loving, sweet and compassionate God as you were then, so are you today. And Lord, like that Father, we all cry, Lord, help thou our unbelief. It's so simple, we just stumble over it, Father. No, Dios, no has cambiado ni una pizca desde entonces. Tú eres el mismo amoroso Dios dulce y compasivo.
Como eras entonces, así eres tú hoy. Y Señor, como ese Padre, todos nosotros clamamos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Es tan sencillo que tropezamos con eso, Padre. We want to offer you thanks and praise for touching that little baby last night to see that that skull that's been swollen, that is that the bone has pushed out. It went down a half an inch last night. Queremos darte las gracias y la gloria por tocar a ese bebito anoche, al ver que ese cráneo que ha estado hinchado, es decir, que el hueso que sobresalía, se encogió anoche media pulgada. We're grateful for that, Father. When we know that our doctors has nothing in the research for it, there's nothing that they can do for it, but thou art still God, the master of all situations. We thank thee, Father. Estamos agradecidos por eso, Padre. Cuando sabemos que nuestros médicos no tienen ningún conocimiento en cuanto a eso, no hay nada que ellos puedan hacer para eso. Pero tú aún eres Dios, el amo de todas las situaciones. Te damos gracias, Padre. We thank thee for this mother's loyalty and sweetness and obedience to bring back the string and paste it on this piece of paper here to show to the public her testimony for the glory of God. May her little one live and be a normal child for your glory. Te damos gracias por la fidelidad y la dulzura y obediencia de esta madre, de traer la cuerda y pegarla en este pedazo de papel aquí, para mostrarle al público su testimonio para la gloria de Dios, que su pequeño viva y sea un niño normal, para tu gloria. Look at all those hands that went up, Father. Each of them had a need. Mine up too, Father. I have need. And here's many here in the form of letter or in this box that's needy, people who are really needy. Mira todas esas manos que fueron levantadas, Padre, cada una con una necesidad. La mía también está alzada. Padre, yo tengo necesidad y aquí hay muchas en la forma de carta o en esta caja que están necesitados. Personas realmente necesitadas. Let it come to pass, Lord, that each will receive their request this night. May they take this mother's testimony and just as an example to show that when you say anything, it's finished. It's all we have to do is to receive it and act upon it. It's a finished work. Permite que suceda, Señor, que cada uno reciba su petición en esta noche, que ellos tomen el testimonio de esta madre y solo como un ejemplo para mostrar que cuando tú dices algo, queda hecho, es tú. Nosotros solo tenemos que recibirlo y actuar en base a eso. Es una obra terminada. Grant, Lord, that each one of these letters and these handkerchiefs, the people that they're laid up on, may they be healed. Everyone that raised their hands, Father, they may receive their heart's desire. We ask it in Jesus' name. Amen. And be seated. Concede, Señor, que cada una de estas cartas y estos pañuelos que sobre la gente que sean puestos sea sanada. Cada uno que levantó sus manos, Padre, que reciba el deseo de su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. I just wanted to show you the string here that the lady. There you are. That the little baby's head did shrink as the Lord promised us through the Holy Spirit last night. Isn't He wonderful? So gives us so much courage to have faith and believe. Yo solo quería mostrarles a ustedes la cuerda aquí, que la señora, y lo tienen, ajá, que la cabeza del bebito sí se encogió, como el Señor nos prometió anoche por medio del Espíritu Santo. ¿No es Él maravilloso? Así que nos da mucho valor para tener fe y creer. Now, when Jesus said to that tree in Mark 11:23, no man eateth from thee from henceforth, he might not have yelled out. Why, frankly, he was so easy about it till his disciples, just I think one of them, heard him. Ahora, cuando Jesús le dijo a esa higuera en Marcos 11:23,
Nadie coma de ti de aquí en adelante. Puede ser que él no lo haya gritado. Bueno, francamente, él estaba tan tranquilo al respecto que sus discípulos solo... Yo creo que uno de ellos lo oyó. And when that epileptic, when it come up before the Lord Jesus, the boy had the hardest fit he ever had. Perhaps fell on the ground like he was dead, but he realized that he met someone who had faith far above those apostles. Y cuando ese epiléptico, cuando eso vino delante del Señor Jesús, el muchacho tuvo el ataque más fuerte que había tenido. Tal vez cayó en el suelo como muerto, pero él comprendió que se había encontrado con alguien quien tenía fe mucho más allá que la de esos apóstoles. Now I'd like for someone that didn't believe in divine healing to watch this. Jesus had given them power to cast the spirits out, and they had failed. Not the power had failed, but they had failed. Jesus told them, why could we not cast him out? He said, because of your unbelief. Ahora, me gustaría que alguien que no cree en sanidad divina observe esto. Jesús les había dado poder para echar fuera a los espíritus, y ellos habían fallado. No que el poder había fallado, sino que ellos habían fallado. Jesús les dijo, ¿por qué no pudimos echarle fuera a nosotros? Él dijo, por causa de vuestra incredulidad. The church still has the power. God's never taken his power from the church, but the church don't have faith enough to act upon it. That's all. It's just that simple. La iglesia aún tiene el poder. Dios nunca le ha quitado su poder a la iglesia, pero la iglesia no tiene la fe suficiente para actuar sobre eso. Eso es todo. Así de sencillo. We try to make it so complicated sometimes, but the more simple you make the gospel, the more reality you'll have. When you just get real simple with it, God said so, that settles it, that's all. And just believe it. Go ahead. Nosotros tratamos de hacerlo muy complicado algunas veces, pero mientras más sencillo ustedes hagan el Evangelio, más realidad tendrán. Cuando ustedes sean sencillos con Él, Dios lo dijo, eso lo concluye y eso es todo. Y solo créanlo y sigan adelante. When Jesus said, no man eateth from thee, while the leaves are just as pretty and bright as they ever was, the bark looked the same. But way down beneath the ground in those roots, the life began to dwindle away. Cuando Jesús dijo, nadie coma de ti, bueno, las hojas estaban tan bonitas y brillantes como siempre. La corteza se veía igual, pero muy en el fondo, debajo de la tierra, en esas raíces, la vida empezó a menguar. So is it upon a cancer, upon any kind of disease that you might want to think, when you can accept God's word, way down deep in the roots. The cancer may be there. Your hand may be just as stiff. That don't have anything to do with divine healing. It's if thou canst believe. Think, way down somewhere, it's already gone to work. Así es con un cáncer, con cualquier clase de enfermedad en la que usted pudiera pensar. Cuando usted puede aceptar la palabra de Dios, muy abajo en lo profundo de las raíces, el cáncer puede ser que esté allí, su mano puede ser que esté igual de tiesa. Eso no tiene nada que ver con sanidad divina. Es si podéis creer. ¿Ven? Muy abajo en alguna parte, ya ha empezado a obrar. Jesus said, if you say to this mountain, be moved and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you've said. Jesús dijo, si usted le dice a este monte, quítate, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que usted dijo, lo que diga, le será hecho. Isn't that lovely? Who'd that come from? The Son of God, whose words, heavens and earth, will pass away. But now, but his words won't. ¿Verdad que es precioso? ¿De quién vino eso? Del Hijo de Dios, cuyas palabras, cielos y tierra pasarán. Mas ahora, mas sus palabras no pasarán. Now the only way that you can do that, you've got to have the right objective and the right motive. Now if I went out here and said, I'll show you I can move this mountain. Be moved, mountain. It would never move. Certainly not. No matter what I had, it's got to be first, you've got to find the will of God. Ahora la única manera de que usted pueda hacer eso es que usted tenga el objetivo correcto y el motivo correcto. Ahora, si yo saliera por acá y dijera, yo les mostraré que yo puedo mover esta montaña. Montaña, quítate.
No se movería. Seguro que no. No importa lo que yo tuviera. Tiene que ser que primero usted tiene que encontrar la voluntad de Dios. That's the reason usually in the prayer lines I get the very hardest is because it's something that's went through lines and so forth, and that's where you get it back. Por eso es que en las líneas de oración normalmente yo recibo lo más difícil. Es porque es algo que ya ha pasado por las filas y demás. Y allí es en donde uno los vuelve a recibir. But see, if you've got unconfessed sin, did you ever notice on a case before I asked the evil spirit to leave? I watched that case real sure to be certain that there's nothing in that life that would hinder anything. See? Because remember, on these gifts you can get in trouble with them. Pero vean, si ustedes tienen pecado sin confesar, ¿se han fijado ustedes en algún caso antes que yo le ordene al Espíritu que salga? Yo vigilo ese caso muy cuidadosamente para estar seguro que no haya nada en esa vida que impida algo, ¿ven? Pues recuerden, en cuanto a estos dones, uno puede meterse en problemas con ellos. God, you remember one time, gave a prophet, made a prophet out of a man, Moses, and told him to go down and speak to the rock, and the prophet was all excited and went out and smote the rock. Dios, recuerden ustedes en una ocasión de un profeta. Hizo profeta a un hombre, Moisés, y le dijo que fuera y le hablara a la roca. Y el profeta estaba todo perturbado, y fue e hirió la roca. Speaking of the weakness of Christ, that he'd have to die the second time or be smitten the second time, he had power to bring it, but it wasn't the will of God. Hablando de la debilidad de Cristo, que él tendría que morir por segunda vez, o ser herido por segunda vez. Él tenía poder para sacarla, pero no era la voluntad de Dios. I never could believe it. It was God's will for Elijah to go around calling them children was teasing him about being bald-headed. I don't think he should have did that, but he was a prophet and was angered, and he put a curse on those children. And two she-bears killed 42 little innocent children. But I don't believe he should have done that. Yo nunca he podido creer que fuera la voluntad de Dios que Eliseo fuera. Y por esos niños estarse burlando de él porque era calvo, yo creo que él no debió haber hecho eso. Pero él era un profeta y estaba enojado. Y él maldijo a esos niños. Y dos osas mataron 42 niños inocentes, ¿ven? Pero yo creo que él no debió haberlo hecho. And it's just... God, I believe today, before he puts his church in power, he tries his church to see what it will do. Y solo nosotros, yo creo que Dios hoy, antes de que ponga a su iglesia en poder, él prueba a su iglesia para ver lo que hará. Next time, maybe the Lord willing, when I come back, we have time to dwell on something like that, on something that's fixing to happen. And then we'll know more about it then. But if you'll just speak the word, say, Lord, I believe it. Don't doubt. Mean it in your heart. Nosotros, la próxima vez, quizás si el Señor quiere, cuando regrese tendremos tiempo para escudriñar algo así, en algo que está por suceder, y entonces sabremos más al respecto. Pero si ustedes tan solo hablan la palabra, dicen, Señor, yo lo creo, no dudan, siendo sinceros de corazón. Say, for instance, I was in a valley, and I'm preaching to millions of people, but just across the mountain there is a group of people of 100, and they're dying without knowing Christ. Ahora digamos, por ejemplo, que yo estuviera en un valle, y yo no les estuviera predicando a millones de personas, pero justo al otro lado de la montaña allá hubiera un grupo de 100 personas, y ellas estuvieran muriendo sin conocer a Cristo. Well, I've got a million here to preach to, but yet something in my heart's telling me, get across to those people, get to them, they're perishing. I don't want to go myself, but yet there's something in me. See, that's God then, moving. See what the objective is, see what the motive is of going, not for self. Bueno, yo tengo un millón aquí a quienes predicar, pero no obstante, algo en mi corazón me está diciendo, ve al otro lado a esas personas. Ve a ellas, están pereciendo. Yo, de mi parte, no quiero ir. Sin embargo, hay algo en mí, ¿ven? Entonces, eso es Dios, moviéndose. Vean cuál es el objetivo. Vean cuál es el motivo para ir. No algo propio.
Now, if I say, well, if my objective is right to get over there, but then I get up there and there's a big mountain. I say, you know, if I get over that mountain and save all those 100 people, someday they'll have a statue there. Brother Branham, the great missionary. Now, my motive's not right. The mountain won't fall. No, sir. Ahora, si yo digo, bueno, si tengo el objetivo correcto para ir allá, pero luego al llegar allá hay una gran montaña. Yo digo, ¿saben si cruzo esa montaña y salvo a todas esas 100 personas? Algún día ellas tendrán una estatua allá. El hermano Branham, el gran misionero. Ahora, mi motivo no es correcto. La montaña no caerá. No, señor. But when my motive and objective is right, and God in my heart is leading me, and I can't get over the mountain, around the mountain, under the mountain, I'd say, mountain, move. Pero cuando mi motivo y objetivo es lo correcto, y Dios me está guiando en el corazón, y yo no puedo cruzar la montaña, darle la vuelta a la montaña, pasar por debajo de la montaña, yo diría, montaña, quítate. Maybe when I say that, no more than I say it with that kind of a right spirit, led of the Holy Spirit in the will of God, there might not be but one little spoonful of that mountain drop down. But it's on its road. Quizás, cuando digo eso, tan pronto como lo digo, con esa clase de espíritu correcto guiado por el Espíritu Santo, en la voluntad de Dios, pudiera ser que no haya nada más que una sola cucharita llena de esa montaña que se caiga, pero está en proceso. The next day there may be a 2 pounds fall. The next day a quarter of a ton. And maybe in a month, 5 ton drops in. What of it? May not even see it yet, but she's moving on its road. I'll stay right there and watch the thing be done because God said so, and that just settles it. Al día siguiente pudieran caer 2 libras. Al día siguiente un cuarto de tonelada. Y quizás en un mes 5 toneladas caigan. ¿Qué le parece? Puede ser que aún ni siquiera se vea, pero ella se está moviendo. Está en proceso. Me quedaré allí mismo y observaré la cosa cumplirse. Porque Dios así lo dijo, y eso concluye el asunto. Can you think that about your mother there tonight? All right, if you'll think it, she'll get well. All right, that's, if you just believe it, just speak the word and stay with it. See, just believe it, hang on to it, it's eternal life. ¿Puede usted pensar en eso para su madre allí en esta noche? Muy bien, si usted lo piensa, ella sanará. Muy bien, eso es si usted solo lo cree. Solo hable la palabra y quédese con eso, ¿ven? Solo créalo. Aférrese de eso. Es vida eterna. Now, tomorrow afternoon, I told Billy tonight just to omit the prayer cards, and I want to speak. I'm confessing in truth. I've been going since January, overseas and back in Phoenix, right home back, and all completely that discernment that I am so weak, I hardly know where I'm standing at times. It just about got me whipped out. Ahora, mañana en la tarde, yo le dije a Billy esta noche que omitiera las tarjetas de oración, pues quería hablar. Estoy confesando sinceramente, no he parado desde enero. Fui al extranjero y luego volví a Phoenix, directo a casa y luego volví, y todo completamente ese discernimiento, al grado que estoy tan débil que a veces casi no sé en dónde estoy parado. Me tiene agotado casi por completo. Now, I have to leave, and you brethren invited me to stay over for some more days. How I appreciate that. I certainly think that this is a wonderful bunch of ministers here. Wish we could have had a little more time for fellowship. Y luego tengo que viajar y ellos... Ustedes, hermanos, me invitaron para quedarme unos días más. Cuánto agradezco eso. Yo realmente pienso que este es un grupo maravilloso de ministros aquí. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo en compañerismo. If the Lord willing, I'll be back sometime. Nothing else, just go from one church to the other and wander around through the city and visit you all. I'd be glad to do that. Anything that I could do to help the kingdom of God. That is, if you'd want me to do it. And to come back sometime and join up with us and have a nice good meeting somewhere. Si es la voluntad del Señor, regresaré en alguna otra ocasión. Así sea solo ir de una iglesia a la otra, ir por la ciudad y visitarlos a todos ustedes. Me daría gusto hacer eso.
algo que yo pudiera hacer para ayudar al reino de Dios. Eso es, si ustedes quisieran que lo hiciera. Y regresar en alguna otra ocasión y que se unan con nosotros. Y tener una buena reunión hermosa en alguna parte. And remember, brethren, I'll be praying for you. That's one thing, sure. And I want you all to pray for me, all of you. And now, tomorrow morning is a church service. All these different fine churches around the city. Y recuerden, hermanos, yo estaré orando por ustedes. Téngalo por seguro. Y yo quiero que todos ustedes oren por mí. Todos ustedes. Y ahora yo estoy... Mañana, en la mañana, son los servicios de iglesia en todas estas diferentes iglesias finas por la ciudad. Now, some of the groups from Jeffersonville is here. Some of my friends, one of my trustees of the church is here, Brother Fred Stoffman. I've never been able to see him in the meeting. And Brother, many other of my friends from up there at Jeffersonville, my secretary there, and all is here somewhere in the meeting. I haven't seen them yet. Ahora, algunos de los grupos de Jeffersonville están aquí. Algunos de mis amigos, uno de mis síndicos de la iglesia está aquí, el hermano Fred Softman. No lo he podido ver en la reunión. Y el hermano, muchos otros de mis amigos de allá de Jeffersonville. Mi secretario allí, y todos están aquí, en algún lugar en la reunión. Aún no los he visto. And brethren, there's some fine churches here in this city, and all the rest of you visitors, find one of them and go to these churches tomorrow. They'll do you good, I'm sure. Y hermanos, hay buenas iglesias aquí en esta ciudad. Y el resto de ustedes visitantes, encuentren una de ellas y vayan a estas iglesias mañana. Les hará bien, estoy seguro. There are brethren who believe in this kind of a ministry. That's the reason you're here sitting on the platform and down in the places here, because they believe in it. And I appreciate those men. Ellos son hermanos que creen en esta clase de ministerio. Por eso están aquí sentados en la plataforma y abajo en los lugares allí, porque ellos creen en esto. Y yo aprecio a esos hombres. Lord bless this full gospel businessman's chapter here who sponsored this meeting. Or I believe that was right, sponsored the meeting. El Señor bendiga este capítulo aquí de los hombres de negocio del Evangelio completo que patrocinó esta reunión. Ay, creo que eso es correcto, que patrocinó la reunión. I go a lot of their sponsors because in there we oughtn't to be this way, but many times, brethren, lets little bitty differences, like a man believe a little something, another little something, it kind of makes a little friction and old sores some way back. Yo ministro mucho bajo su patrocinio, porque allí no deberíamos ser de esta manera, pero muchas veces los hermanos permiten que diferencias insignificantes, como cuando un hombre cree una cosita, el otro otra cosita, como que produce una pequeña fricción, y hay viejas llagas de tiempo atrás. It ought to be healed up by this time, but if I get the full gospel businessman, then that kind of helps bind it up, and we get together, and we have real fellowship together. Just real good times, and we appreciate that. God bless that chapter. I believe the Lord raised it up for a purpose. Deberían haber sanado para este tiempo, pero eso, y si ustedes, si estoy con los hombres de negocio del Evangelio completo, entonces eso como que ayuda a vendarlas, y nos reunimos y tenemos un verdadero compañerismo juntos, y muy buenos momentos, y apreciamos eso. Dios bendiga ese capítulo. Yo creo que el Señor lo levantó con un propósito. Now, and then I had the grand privilege of seeing Brother Oral Roberts' place the other day, and my, such a mammoth place, such a beautiful thing. It's a memorial to Pentecost. Ahora, y luego tuve el gran privilegio de ver el sitio del hermano Oral el otro día. Y vaya, es un lugar gigantesco, una cosa muy hermosa. Es un memorial para Pentecostés. Then I went over to Brother Tommy Osborne's, another wonderful place, wonderful man of God, who Brother Tommy and I are just close, and Brother Oral too, just real close brothers, and we love one another and trying our best to work everything that we can for the good of the people and the kingdom of God. Luego fui a donde el hermano Tommy Osborne, otro lugar maravilloso, un hombre maravilloso de Dios, quien el hermano Tommy y yo somos muy íntimos, y también el hermano Oral, hermanos muy íntimos, y nos amamos uno al otro, y nos esforzamos en trabajar lo mejor que podemos para el bienestar de la gente en el reino de Dios. So I certainly appreciate
those men being here in this city, among the rest of these fine men, you've got, you sheep have got wonderful shepherds. I'll say it like that. May the Lord continue to be with you all, is my prayer. Así que realmente aprecio a esos hombres que están aquí en esta ciudad, entre el resto de estos hombres finos que ustedes tienen. Ustedes ovejas tienen pastores maravillosos. Solo lo diré de esa manera, que el Señor continuamente esté con todos ustedes. Es mi oración. Now, tomorrow afternoon, what time does the service start, brother? 2:30. Let's say 1 or 1:30 you ought to be here so they won't interrupt with the rest of the services. Y ahora mañana en la tarde yo, ¿a qué hora empieza el servicio, hermanos? 2:30. Digamos que a la 1 o 1:30 ustedes deberían estar aquí para que no interfieran con el resto de los servicios. Now, if the boys hasn't already told you, tonight they have some books, pictures and so forth, and tapes and records and of the meetings, and they sell them, but we will not let them sell them on the Sabbath tomorrow. Ahora, si los muchachos aún no les han dicho, esta noche ellos tienen algunos libros, fotografías y demás, y cintas y discos y de las reuniones, y ellos los venden, pero no les permitiremos venderlos el Sabbath mañana. No books or nothing to be sold tomorrow. So we never permitted that. Although many said you're awful wrong, and old Daddy Bosworth used to tell me, oh, Brother Branham, you're wrong there, but that's the way I feel, see, and I feel. If you want one, they give you one, but we can't sell on the Sabbath, no. And so on. No se venderán libros ni nada mañana, así que no lo haremos. Nunca hemos permitido eso, aunque muchos han dicho, tú estás bastante errado. Y el anciano papá Bosworth solía decirme, oh, hermano Branham, en eso usted está errado. Pero así me siento, ¿ven? Y eso siento. Si ustedes quieren uno, ellos le darán uno. Pero no podemos vender en el Sabbath. No, ¿ven? Eso es todo. If I believe that, I got to live it. Just, I got to live with myself, you see. I got to live with my convictions. And so, or you can send home and up the house, up the place and get it. Si yo lo creo, tengo que vivirlo. Solo yo tengo que vivir conmigo mismo, ¿ven ustedes? Y yo tengo que vivir con mis convicciones. Y así que, o ustedes pueden enviar el pedido a la casa, y a la casa, al lugar, y recibirlo. Now, tonight, oh, let's just all just forget that, oh, that there's any work to be done or anything else or the toils of the day. Let's just lay aside everything and look into the Word for a few minutes and see what God would speak to us through His Word. And may I pray that God will just give us an extremely great blessing tonight. Ahora, en esta noche, oh, olvidemos todos que, oh, que hay algún trabajo por hacer o lo que sea, o de los quehaceres del día. Pongamos todo a un lado y miremos en la palabra por unos minutos y veamos lo que Dios nos hablará por medio de su palabra. Y oro que Dios nos dé una bendición sumamente grande en esta noche. Jean, could you kidnap her for me? Could you kidnap that little girl for me? Isn't she a pretty little thing? Would you like to go home with me and play with my little Sarah about this high? Oh, you would? I'd like for you to. She's just about your size, and she's Daddy's little girl. Jean, ¿pudieras robártela para mí? ¿Pudieras robarte a esa niñita para mí? ¿No es ella una cosita hermosa? ¿Te gustaría ir a casa conmigo y jugar con mi pequeña Sara, que es como así de alta? ¿Oh, te gustaría? Me gustaría que fueras. Ella es casi como de tu tamaño y es la consentida de papá. I bet you love your daddy too, don't you? Mommy, oh, sure you do. The prettiest little girl I'm sitting here looking at, little eyes look like two burnt holes in a blanket and little brown hair. I just love little children. I got two little girls at home. One of them is Rebecca and the other one is Sarah. Y apuesto que tú también amas a tu papito, ¿no es así? ¿A mamita? Oh, seguro. Es la niña más hermosa la que estoy aquí mirando. Los ojitos parecen dos hoyos quemados en una cobija y con cabellito café. Yo amo a los niños. Tengo dos niñas en casa. Una de ellas es Rebeca y la otra es Sara. Here some time ago, I was away. They're both daddy's
little girls, you know, and I love them, and as soon as they get in, I got to give them a piggyback. And hace algún tiempo aquí me encontraba de viaje. Las dos son las consentidas de papi, como ustedes saben, y yo las amo. Y tan pronto como llego, tengo que cargarlas sobre los hombros y... Only Becky's getting too big for it. She's big as I am. She'd break my back now. But she's still daddy's little girl anyhow. And now about another year, we won't get her in Bible school somewhere and away from the public school. Solo que Becky se está poniendo muy grande para eso. Está de mi tamaño. Ahora me quebraría la espalda. Ella es... Pero de todas maneras, aún es la niña consentida de papi. Y ahora, como en un año más, queremos que entre en una escuela bíblica en alguna parte y distanciarla de la escuela pública. And then they was waiting up for daddy, you know, to come home. I've been out in the meeting, and tomorrow night they'll be waiting until midnight for me to try to get in. Y entonces ellas estaban esperando despiertas a papi, ustedes saben, que llegara a casa. Yo había estado fuera en la reunión. Y mañana en la noche ellas estarán esperando hasta medianoche que yo pueda llegar. And so I got in real early in the morning, around 3 or 4 o'clock, and mother come to the door and let me in, and I was so tired and weary. Y entonces llegué muy temprano en la mañana, como a las 3 o 4, y mamá me abrió la puerta y entré. Y yo estaba tan cansado y fatigado, yo... Here on the platform, when the anointed, it feels fine. But when that once leaves you, that's where you get in trouble. How many ever knew that? Well, sure it is. Aquí en la plataforma, yo, cuando el estoy ungido, me siento bien. Pero una vez que eso lo deja uno, ahí es cuando uno entra en dificultades. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, seguro que sí. Look, Elijah went up on the mountain and called fire out of heaven. Call rain out of heaven, and then when the Spirit left him, he wandered in the wilderness 40 days, and God found him pulled back in a cave somewhere. Miren, Elías subió a la montaña y llamó fuego del cielo, llamó lluvia del cielo, y luego cuando el Espíritu lo dejó, él vagó en el desierto por 40 días, y Dios lo encontró metido en una cueva en alguna parte. Jonah, he went out and stayed alive in the belly of a whale for 3 days and nights, was spit out upon the bank and went around preaching. The whole city repented and come to God. And when the anointing left him, he went up on top of the hill and asked God to take his life. See? Jonás, él bajó y se mantuvo con vida en el vientre de una ballena 3 días y noches. Fue escupido sobre la costa y anduvo predicando. La ciudad entera se arrepintió y vino a Dios. Y cuando la unción lo dejó, él subió a la cumbre del cerro y le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Ven? I stand by the side of William Capper's grave not long ago that wrote that famous hymn that we used at our communion service. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins where sinners plunge beneath the flood. Yo me paré al lado del sepulcro de William Cowper no hace mucho, el que escribió ese himno famoso que usamos en nuestro servicio de comunión. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual. Did you ever hear what happened to him? After inspiration left him from that, he tried to find the river to commit suicide. ¿Oyeron ustedes lo que él, qué le sucedió a él? Después de que la inspiración de eso lo dejó, él buscó el río para suicidarse. I live right across from the old Kentucky home, and Stephen Foster gave America its most famous folk songs. And when he'd write, get inspiration up that inspiration, write a song, then when he'd come out of it, he'd go get on a drunk. Finally called a servant and took a razor and committed suicide. Yo vivo justo al otro lado del antiguo hogar de Kentucky, y Esteban Foster le dio a América sus alabanzas folclóricas más famosas. Y cuando él escribía, recibía inspiración. Con esa inspiración, escribía una alabanza. Luego, cuando salía de ella, iba y se emborrachaba. Finalmente llamó a un siervo y tomó una navaja y se suicidó. People don't know what those people that live that spiritual realm go through. Now here you feel like you can move a mountain, but just let the anointing drop from you and start through that door. Somebody ain't there to catch you. La gente no sabe por lo que pasan esas personas que viven en esa esfera espiritual. Ahora aquí uno siente como que pudiera mover una montaña, pero solo deje que la unción lo deje a uno y pase por esa puerta. Si alguien no está allí para cogerlo a uno, ¿ven? And then maybe for a few hours you hardly wonder where you're at. And then night after night, that takes the best of you. Y luego, tal vez por unas cuantas horas, uno a duras penas,
Piensa en dónde es que está uno. Luego noche tras noche. Eso le quita la fuerza a uno. And I want to tell you about little Sarah and Rebecca. So the next morning I couldn't sleep and I got up, was sitting in a chair, and after a while Becky being the oldest, she was had longer legs than Sarah, and so Becky come running, woke up, jumped out of bed not waking her little sister up, and here she come through the house running as hard as she could. Y la pequeña, quiero contarles de la pequeña Sara y Rebeca. Pues a la mañana siguiente no pude dormir y me levanté. Estaba sentado en un sillón. Y después de un rato, Becky, siendo la mayor, ella estaba, tenía piernas más largas que Sara. Y así que Becky vino corriendo. Despertó, saltó de la cama sin despertar a su hermanita. Y ahí venía ella por la casa, corriendo tan rápido como podía. She said, Daddy, Daddy, I stuck out one of my legs and she jumped across there pretty well balanced, kind of like the modern church, you know, it's been in the game for a long time, you know, for several hundred years, she could balance herself right well, and she put her arms around me and said, oh, my daddy, my daddy. Ella decía, papi, papi, y yo saqué una de mis piernas y ella saltó sobre ella, balanceándose muy bien. Algo como la iglesia moderna. Ustedes saben que ha estado en la escena por mucho tiempo. Ustedes saben, por algunos cientos de años. Ella misma podía balancearse muy bien. Y me abrazó y dijo, oh, mi papi, mi papi. Little Sarah had, in the commotion, woke up. Well, I don't know where your children does, they're not mine does. The younger one gets the hand-me-downs. And so Sarah had on Becky's pajamas, feet about that much too long, you know. And here she come, little bitty short fella, falling, stumbling, and she got there a little late. Y la pequeña Sara en la conmoción había despertado. Bueno, no sé si sea así con sus niños. Con los míos es así. El menor recibe la ropa de los mayores. Y entonces Sara traía puestas las pijamas de Becky. Los pies como tanto, así más de largos, ustedes saben. Y ahí venía ella, una niña pequeñita, cayéndose, tropezando. Y ella llegó allí un poquito tarde. So Becky turned around and said, Sarah, my sister, I want to tell you something. She said, I was here first, and I have the monopoly, so I've got all of Daddy, and there's none left for you. Así que Becky volteó hacia ella. Dijo, Sara, hermana mía, yo quiero decirte algo, dijo ella. Yo llegué aquí primero, y yo tengo el monopolio. Así que yo tengo a todo mi papi, y no hay nada que quede para ti. That's the way some people try to think about religion, isn't it? That's right. De esa manera quieren pensar algunas personas de la religión. ¿No es así? Ajá. Es la verdad. And poor little Sarah, she dropped her little lip, her little black eyes, looked up at me, and she started to cry. And Becky had her cheek against mine, hugging me. I love her. Y la pobrecita de Sara empezó a hacer pucheros. Y sus ojitos negros me miraron y ella empezó a llorar. Y Becky tenía su mejilla contra la mía, abrazándome. Yo la amo. And Sarah started to walk away because Becky had all of Daddy. I scooted the other knee out like this and motioned to her like that. Oh, she perked up right quick and run, jumped up on my knee, so she hadn't been around very long and her legs wouldn't even reach the floor. Y Sarah empezó a retirarse porque Becky tenía todo su papi. Yo saqué la otra rodilla así, le hice señas a ella así. Oh, ella se animó rápidamente y corrió, saltó y se montó sobre mi pierna. Así que ella no había estado alrededor por mucho tiempo y sus piernas ni siquiera tocaban el piso. She's kind of a little tottery, perhaps like I am. Just a little tottery, you know, and she didn't couldn't reach the floor. She wasn't a big denomination, you know, and so she couldn't get down on the solid floor. She hadn't been around long enough. Ella se tambaleaba un poco, quizás como lo esté yo, tambaleándome un poco, ustedes saben. Y ella no podía tocar el piso. Ella no era una denominación grande, ustedes saben. Y pues ella no podía pararse sobre el piso sólido. Ella no había estado en la escena el tiempo suficiente. And so she was kind of tottering, and I threw both arms around her like this, and hugged her up close to me, and she sparkled those little black eyes and looked back to Rebecca. Y así que ella como que se tambaleaba. Y yo la abracé con ambos brazos, así, y la apreté acercándola a mí. Y esos ojitos negros le brillaron. Y miró a Rebeca. She said, Rebecca, my sister. She said,
She said, it may be true that you've got all of Daddy, but I want you to know one thing, Daddy's got all of me. Ella dijo, Rebeca, hermana mía. Ella dijo, pudiera ser verdad que tú tienes a todo, mi papi. Pero yo quiero que sepas una cosa. Mi papi me tiene toda a mí. Así que... That's just so he's got all of me. I might not have the education to put the big things over, but just as long as I know he's got all of me in my diary, just let him have both arms around, it'll just make me feel fine. Eso es, solo que él me tenga completamente a mí. Yo pudiera no tener la educación para presentar las cosas grandes, pero mientras yo sepa que él tiene todo mi ser, cuando me tambalee, solo es que él me tenga con sus dos brazos. Eso me hará sentir bien. Well, let's offer another little word of prayer to him before we open up the word. Bueno, hagamos otra oración a él antes que abramos la palabra. Now, Heavenly Father, we realize that we are just like children also, and you love to be with us and worship with us, and as we worship you, and you love us and hold us in your arms, and send down your Holy Spirit, and make us to know that you're living and you're our Father. We thank you so much. Ahora, Padre Celestial, sabemos que nosotros también somos como niños, y tú amas estar con nosotros y adorar con nosotros, y mientras te adoramos y tú nos amas y nos tomas en tus brazos y envías tu Espíritu Santo y nos das a saber que tú estás vivo y que tú eres nuestro Padre, te damos tanto las gracias. Now, let the Holy Spirit come to us tonight. Love each heart, Lord. Give us a fresh blessing. Pour out the dewdrops of mercy upon us, Father. Ahora permite que el Espíritu Santo venga a nosotros en esta noche. Ama a cada corazón, Señor. Danos una bendición fresca. Derrama las gotas del rocío de misericordia sobre nosotros, Padre. Do not look at our sins. There are too many. Lord, just forgive them, omit them, Father, and just take us into thy arms and heal our sickness and cleanse our souls and set our spirits free, Lord, that we can worship and praise thee. Be like little children running around the house. Just know that Daddy's watching over us. Grant it, Lord. No mires nuestros pecados. Son demasiados. Señor, solo perdónalos. Omítelos, Padre. Y solo tómanos en tus brazos y sana nuestras enfermedades y limpia nuestras almas y libera nuestros espíritus, Señor, para que podamos adorarte y alabarte, ser como niños pequeños corriendo por la casa, con solo saber que papi nos está cuidando. Concédelo, Señor. Now no man is able to interpret the word. We realize that. John saw the book in the right hand of him that sat upon the throne, and there was no man in heaven or in earth or beneath the earth that was worthy to take the book, to open it or to loose the seals. Ahora, ningún hombre es capaz de interpretar la palabra. Sabemos eso. Juan vio el libro en la diestra de aquel que estaba sentado en el trono, y no había hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuera digno de tomar el libro para abrirlo o desatar los sellos. And there come a lamb up that had been slain since the foundation of the world, and he was worthy, and he took the book, and loosed the seals, and opened the book. Y ahí vino un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo, y él fue digno. Y él tomó el libro, y desató los sellos, y abrió el libro. Oh, Lamb, come tonight. Open the book to us, Father, as we wait upon thee. For we ask it in Jesus' name, the Lamb of God. Amen. Oh, Cordero, ven en esta noche. Ábrenos el libro, Padre, mientras esperamos en ti. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, el Cordero de Dios. Amén. I have chosen tonight a little scripture verse share of three words. But first I want to read a verse or two out of St. John, the 11th chapter, beginning with the 23rd verse. Esta noche he escogido un corto versículo aquí de la Escritura, de tres palabras. Pero primero quiero leer un versículo 2 de San Juan, el capítulo 11, empezando con el versículo 23.
Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, that should come into the world. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. And for our text, I wish to use these three words, believest thou this? Y como texto deseo usar estas tres palabras, ¿crees tú esto? I read a story some time ago, I think it was a fiction story, and most all ministers, I guess, have read Dr. Ingram's book of The Prince of the House of David. It's a great book. I think it's absolutely out of print. I'd like to have it in print so I could put it among the people. Yo leí una historia hace un tiempo. Creo que era una historia de ficción. Y la mayoría de los ministros, me imagino, han leído el libro del Dr. Ingram de El Príncipe de la Casa de David. Es un gran libro. Creo que su edición está agotada. Me gustaría que estuviera publicándose para poder ponerlo a disposición del pueblo. And in there I was reading a little article on this Lazarus and upon Jesus and Mary and Martha, that the sisters of Lazarus. Y allí estaba leyendo un corto artículo sobre este Lázaro y sobre Jesús y María y Marta, que las hermanas de Lázaro. And I was reading in there that where Jesus lived, I believe, with Martha and Mary. They were both lovely Hebrew girls. Y leí allí que Jesús vivió, creo yo, con Marta y María. Ambas eran unas muchachas hebreas encantadoras. And Lazarus was learning or training to be a scribe at the temple, making letters of the law for the priest. Y Lázaro estaba aprendiendo o instruyéndose para ser un escriba en el templo, haciendo escritos de la ley para los sacerdotes. And Jesus had great fellowship, especially with Lazarus. And we read in the book that where he did come to their home and... Y Jesús tenía gran compañerismo, especialmente con Lázaro. Leemos en el libro que él fue al hogar de ellos y... Martha was a little dilatory about listening to his words, but she had to get the dinner ready and set the table, but Mary sat at his feet. And Jesus said that Mary has chosen the better things. A Marta no le urgía escuchar sus palabras, y ella tenía que preparar la cena y poner la mesa, pero María se sentó a sus pies, y Jesús dijo que María había escogido las cosas mejores. And then we were told that Lazarus was the one that brought Jesus to John in the story of Dr. Ingram's books and on the Prince of the House of David. Y luego dice que fue Lázaro el que trajo a Jesús a donde Juan, en la historia de los libros del Dr. Ingram y en El Príncipe de la Casa de David. However, that might not have been true, I do not know, but just for the background of it, but he was supposed to have been living with them. Sin embargo, eso puede ser que no haya sido cierto, no sé, pero solo es como una base para eso. Pero se supone que él estuvo viviendo con ellos. Now we've been learning this last week, that Jesus said in St. John 5:19, the Son can do nothing in himself,
But what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise. The Father worketh, and the Son worketh hitherto. See, what he sees the Father doing. Ahora hemos estado aprendiendo en esta semana que pasó, quise decir, que Jesús dijo en San Juan 5:19, yo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Hijo lo hace igualmente. El Padre obra y el Hijo obra hasta ahora. ¿Ven? Lo que él ve al Padre hacer. So to make this really is the right story, the Father, God, must have spoke to his Son Jesus and said, your friend Lazarus is going to die, but it's going to be for the good, so you leave the home. Entonces, para realmente hacer de esto la historia correcta, el Padre, Dios, debe haberle hablado a su Hijo Jesús y dicho, tu amigo Lázaro va a morir, pero va a ser para bien, así que tú vete del hogar. Go away, because he'll be asking you to pray for him and make him well, and I don't want you to do that. If you watch the story as we go along, you'll see it heaps up to that very truth of that. Vete porque te estarán pidiendo que ores por él o que lo sanes, y yo no quiero que hagas eso. Si ustedes se fijan en la historia a medida que continuamos, verán que llega a ser la pura verdad. So, Jesus just without any a warning or anything, walked away from the house and went somewhere else, didn't return that night. And he went to some other cities. And as soon as Jesus left the home, then trouble set in. Así que Jesús, sin ningún aviso ni nada, se fue de la casa y se fue a otra parte. No regresó esa noche. Y él se fue a otras ciudades. Y tan pronto como Jesús se fue del hogar, entonces llegaron los problemas. And when Jesus leaves your home, trouble is on its road. Just remember, when he leaves your home, trouble is on the way. Y cuando Jesús se va del hogar suyo, los problemas vienen de camino. Solo recuerden, cuando él se va de su hogar, los problemas vienen de camino. When you get social societies and everything operating in your church so perfectly like some great big 16-cylinder Rickenbacker, and you leave Jesus out of it, when Jesus goes from your church, trouble's on the road. Cuando ustedes tengan grupos sociales y todo operando en su iglesia tan perfectamente, como algún enorme Rickenbacker de 16 cilindros, y ustedes dejan fuera a Jesús, cuando Jesús se va de su iglesia, el problema está en camino. Yes, sir. When Jesus leaves a denomination that they lay him aside and say, well, now we just don't believe that these things could be just exactly right. You adopt something else, trouble's on its road. Just remember that. Sí, señor. Cuando Jesús se va de una denominación en la que ellos lo hacen a él a un lado y dicen, bueno, pues nosotros sencillamente no creemos que estas cosas pudieran ser del todo correctas. Y ustedes adoptan otra cosa. Los problemas vienen de camino. No olviden eso. Reminds me of a story of the Lord Jesus is found in the book of Luke. You know, when he was just a boy of about 12 years old, his people taken him, as the custom was each year, up to the feast of Pentecost. Me recuerda de una historia del Señor Jesús que se encuentra en el libro de Lucas. ¿Saben ustedes que cuando él solo era un niño de como unos 12 años, su familia lo había llevado, como era la costumbre cada año, a la fiesta de Pentecostés? And while they were in the city of Jerusalem at the feast and having a good time, we find in the Bible that they went 3 days without him. Y mientras estaban en la ciudad de Jerusalén, en la fiesta, y pasando un buen momento, encontramos en la Biblia que ellos ya iban 3 días de camino sin él. And they thought maybe, just took it for granted, that Jesus must have been among some of their kinfolks. Now, we cannot do that. When they come to go through their kinfolks to find out, he wasn't there. Y que ellos quizás pensaron, sencillamente tomaron como hecho que Jesús estaría entre algunos de sus parientes. Ahora, nosotros no podemos hacer eso. Cuando ellos fueron a donde sus parientes para averiguar,
Él no estaba allí. And we can't take it for granted just because we're Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, and our backgrounds and our forefathers were great believers. We just take it well for granted Jesus is with us. We can't do that. We've got to be in contact with Him every day and every minute. Oh, I love that. Y nosotros no podemos tomarlo como hecho, solo porque seamos metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, y que porque nuestros antecedentes y nuestros antepasados fueron grandes creyentes, tomar eso, pues, como hecho de que Jesús está con nosotros. No podemos hacer eso. Tenemos que estar en contacto con Él a diario y a cada minuto. Oh, eso me encanta. I want what God is now. What my parents had, what my forefathers had is wonderful. But what they had is good. I think we're farther up the road. Yo quiero lo que Dios es hoy. Lo que tuvieron mis padres, lo que tuvieron mis antepasados, es maravilloso. Pues lo que ellos tuvieron es bueno. Creo que hemos avanzado más en el camino. Let's see what he is today. I don't want to look back and see what Mr. Moody did, because we're farther up the road than Mr. Moody. The trouble of the church is we look back and say, well, let's see what Mr. John Wesley said, what some of the others said. That's the reason science is so farther in their field than religion, isn't it? Veamos lo que él es hoy. Yo no quiero mirar hacia atrás y ver lo que hizo el señor Moody, porque hemos avanzado más en el camino que el señor Moody. El problema con nuestras iglesias es que miramos atrás y decimos, bueno, veamos lo que el señor Juan Wesley dijo, lo que algunos de los otros dijeron. Por eso es que la ciencia está mucho más avanzada en su campo que la religión en el de ella. Here, 300 years ago, a French scientist proved that if you'd go the terrific speed of 35 miles an hour, gravitation would take you off the earth. You think science would refer back to that today? They're going 1,900 miles an hour and still going on. Aquí, hace 300 años, un científico francés probó que si usted fuera a la terrorífica velocidad de 35 millas por hora, la gravedad lo sacaría de la Tierra. ¿Piensan ustedes que la ciencia hoy haría referencia a eso en el pasado? Ellos van a 1,900 millas por hora y logrando más. They're pressing forward, looking forward, but we want to look back and see what Moody said, Sankey said, Finney said, Knox, Calvin, some of those. What they said was all right. That was for their age, but we're going on. Ellos van adelante mirando hacia adelante, pero nosotros queremos mirar hacia atrás y ver lo que dijo Moody, lo que dijo Sankey, lo que dijo Finney, Knox, Calvino, algunos de esos. Lo que ellos dijeron estuvo bien. Eso fue para la edad de ellos, pero nosotros vamos avanzando. My grandfather rode an ox cart. I'm driving a Ford V8. My son will fly a jet plane. That's where we're moving on. That's what religion ought to be. The coming of the Lord is at hand. The church ought to be moving on into the powers. Mi abuelo condujo una carreta de bueyes. Yo estoy conduciendo un Ford V8. Mi hijo volará un avión de reacción. Eso es porque estamos avanzando. Así debe ser la religión. La venida del Señor está a la mano. La iglesia debería avanzar, entrando en sus poderes. Science can only climb so far and then it has to drop off. But we got untapped sources that's never been touched of the power unlimited of God that we ought to be moving into. La ciencia solo puede escalar hasta cierto punto y luego tiene que menguar. Pero nosotros tenemos recursos sin tocar, que nunca han sido tocados, del poder ilimitado de Dios, en lo cual deberíamos estar entrando. We're living a million miles under our privilege tonight, a privileges of Christians, to be enjoying. I feel ashamed of myself when I look out here and see the institutions and the sickness and the troubles that's going on right now. Estamos viviendo un millón de millas por debajo de nuestro privilegio en esta noche. Privilegios que los cristianos deberían estar disfrutando. Siento vergüenza de mí mismo
Cuando miro aquí afuera y veo las instituciones y las enfermedades y los problemas que están sucediendo en estos momentos. Our church ought to be walking the street, healing the sick, raising the dead, casting out devils, doing signs and wonders, making the whole world realize that Jesus Christ lives. That's what we need to be doing. Nuestra iglesia debería ir por la calle sanando a los enfermos, levantando a los muertos, echando fuera demonios, haciendo señales y prodigios, haciendo que el mundo entero se dé cuenta que Jesucristo vive. Eso es lo que necesitamos estar haciendo. Why do you say Mr. Moody never? Mr. Moody wasn't living in this day. That's right. We're living on the coming of the Lord. And we just took it for granted that he was with our kin folks. But the other day when a challenger challenged Mr. Graham, we found out that he wasn't among our kin folks. Bueno, ustedes dicen, el señor Moody no vivió en este día. Correcto. Nosotros estamos viviendo en la venida del Señor. Y nosotros hemos dado por hecho que él estaba con nuestros parientes. Pero el otro día, cuando un retador desafió al señor Graham, nos dimos cuenta que él no estaba entre nuestros parientes. Where did they find him? Where did they find Jesus? Right where they left him. Where did they leave him? At the feast of Pentecost. Where did we leave Jesus? Where did the church? At the feast of Pentecost. ¿En dónde lo encuentran ellos? ¿En dónde encontraron ellos a Jesús? Justamente en donde lo dejaron. ¿En dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. ¿En dónde dejamos nosotros a Jesús? ¿En dónde la iglesia? En la fiesta de Pentecostés. When we get away from that old time Pentecostal power and the feast of Pentecost, we walk away from Jesus. That's exactly right, friend. We are living under our privileges. Yes, sir. Cuando nos alejamos de ese poder pentecostal a la antigua y de la fiesta de Pentecostés, nosotros nos alejamos de Jesús. Es exactamente cierto, amigo. Estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios. Sí, Señor. They left him at the Feast of Pentecost, and there's the only place that Methodists, Baptists, Presbyterians, and Pentecostals will ever find him is go back where you left him at. Ellos lo dejaron a él en la fiesta de Pentecostés. Y ese es el único lugar donde los metodistas, bautistas, presbiterianos y los pentecostales lo encontrarán a él. Es regresando a donde ustedes lo dejaron a él. Where is the joy of the Lord? Where is the power of the Lord? The church asks today, what happened to the God of history? He's waiting for his people to call him on the scene. ¿En dónde está el gozo del Señor? ¿En dónde está el poder del Señor? La iglesia pregunta hoy, ¿qué le sucedió al Dios de la historia? Él está esperando que su pueblo lo llame a la escena. But we can't do it through denominations. We can't do it under psychology. We can't do it under arithmetic. Or we can't do it with education. Pero no podemos hacerlo por medio de denominaciones. No podemos hacerlo con psicología. No podemos hacerlo con la aritmética, ni podemos hacerlo con educación. We separate ourselves, divide ourselves. We are not divided. We are one person indeed in Christ Jesus. We are all one in Christ. And our denominations will never do it. As good as they are, they won't do it. Our education is the greatest hindrance the gospel ever had, is education. Nosotros mismos nos separamos. Nos dividimos entre nosotros. Nosotros no estamos divididos. Somos realmente una sola persona en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo. Y nuestras denominaciones nunca harán eso, tan buenas como son. No lo lograrán. Nuestra educación es el impedimento más grande que el Evangelio alguna vez haya tenido. La educación. What we need is not education, we need the power and demonstration of the Holy Ghost back in the church to demonstrate the power. Jesus never said go into all the world and teach. Lo que necesitamos no es educación, necesitamos el poder y la demostración del Espíritu Santo otra vez en la iglesia para demostrar el poder. Jesús nunca dijo ir por todo el mundo y enseñad.
He never said go into all the world and he said go into all the world and preach the gospel. And the gospel is to demonstrate the power of the Holy Ghost, the resurrection. We're still a million miles short and where we should be. Let us move forward. Let's go back where we left him at the Feast of Pentecost. Él nunca dijo ir por todo el mundo y hagan. Él dijo ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y el Evangelio es para demostrar el poder del Espíritu Santo, la resurrección. Aún estamos a 1,000,000 de millas de donde deberíamos estar. Avancemos. Regresemos a donde lo dejamos a Él en la fiesta de Pentecostés. Jesus said in John, I'll be the 15th chapter. He said, I am the vine, ye are the branches. Well, now, if that vine put forth the first branch, and out of that branch wrote a book of Acts, the second branch will make another book of Acts. Jesús dijo, en Juan, creo que el capítulo 15, Él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Bueno, entonces, si esa vid produjo el primer pámpano, y de ese pámpano se escribió un libro de los hechos, el segundo pámpano hará otro libro de los hechos. The third branch will make another book of Acts. And every branch that comes out of that vine will be the same as the first branch was. El tercer pámpano hará otro libro de los hechos. Y cada pámpano que salga de esa vid será igual como fue el primer pámpano. Now, you can draft, we know that. I've seen a citrus tree with about 8 different kinds of fruit on it. I've seen an orange tree putting grapefruits and lemons and everything else on it, but they were drafted in. Ahora, se puede injertar, sabemos eso. He visto un árbol cítrico como con 8 clases de frutos diferentes. He visto un naranjo dando toronjas y limones y todo lo demás en él, pero esos fueron injertados. That's what's the matter today. We've drafted in our ideas, drafted in our denominations. But if that tree ever puts forth another fruit vine itself, it'll be like the original was that went into it. Hallelujah. Eso es lo que pasa hoy en día. Hemos injertado nuestras ideas, injertado nuestras denominaciones. Pero si ese árbol alguna vez produce otra rama de sí mismo que dé fruto, será como las originales que estaban en él. ¡Aleluya! Oh, church will blend together, but we need the power of the original. We need the Holy Ghost, the power of the resurrection of Jesus Christ. That's what he told us to do. Oh, la iglesia se mezclará. Pero nosotros necesitamos el poder de la original. Necesitamos el Espíritu Santo. El poder de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que Él nos dijo que hiciéramos. I am the vine. Ye are the branches. If a grapevine puts forth a shoot and it comes out with pretty blue grapes, the next vine it brings out will have pretty blue grapes on it. Yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. Si una vid retoña y produce hermosas uvas azules, la siguiente vid que produzca tendrá hermosas uvas azules. If the first vine come out and they fell under the impact of the Holy Spirit and they did great miracles and signs and sealed their testimony to a world, even many of them with their own testimony, with their blood they sealed their testimony. Si la primera vid salió y ellos cayeron bajo el impacto del Espíritu Santo, y ellos hicieron grandes milagros y señales, y sellaron su testimonio al mundo. Aún muchos de ellos con su propio testimonio, ellos con su sangre, ellos sellaron su testimonio. They went through all kinds of perils and everything to bring the gospel. They suffered, they were beaten, they were punished. Must we be carried home to heaven on a fiery bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas? What do we expect to do? I must fight if I must reign. Increase my courage, Lord. Certainly. Ellos pasaron por toda clase de peligros y todo para traer el Evangelio. Ellos sufrieron, fueron golpeados, fueron castigados. Debemos nosotros ser llevados al hogar en el cielo en un lecho cómodo de rosas, mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares ensangrentados. ¿Qué esperamos hacer nosotros? Yo debo pelear si debo reinar. Aumenta mi valor, Señor. Seguro. We need a
We don't need a new denomination. We don't need a new church building. What we need today is an old-time, backwoods, sky-blue, sin-killing Pentecostal revival that was born at Pentecost and back into the church again. The power of the Holy Ghost again to bring Jesus on the scene. Necesitamos un... Nosotros no necesitamos una nueva denominación. No necesitamos un nuevo edificio de iglesia. Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento pentecostal chapado a la antigua, de allá atrás de los bosques, sin límites, y que mata el pecado, que nació en Pentecostés, que regrese otra vez a la iglesia, el poder del Espíritu Santo nuevamente, para traer a Jesús a la escena. The God of history always rises on the scene in a crucial moment. We need it. That's what's the matter with our church today. We're getting too far back. We're falling into the fashions of the world. And gradually, year by year, it begins to die a little and wither away. El Dios de la historia siempre llega a la escena en un momento crucial. Nosotros lo necesitamos. Eso es lo que sucede con nuestra iglesia hoy. Nos estamos quedando muy atrás. Nos estamos rindiendo a las modas del mundo. Y gradualmente, año tras año, empieza a morir un poquito y a marchitarse. It's pruning time pretty soon. God will cut it back as sure as I'm standing in this pulpit. God will cut her back to make her bear fruit. He'll cut the works of the world out of it one of these days. Such a disgrace the way the church has carried on under the name of religion. Muy pronto será el tiempo de podar. Dios la podará tan cierto como yo estoy parado en este púlpito. Dios la podará para hacerla que produzca fruto. Él cortará las obras del mundo de ella uno de estos días. Es tal desgracia la manera en que la iglesia se ha comportado bajo el nombre de religión. And we find out when Jesus left, death set in. When Jesus leaves our church, the power of the Holy Spirit leaves our church, it begins to dwindle and die. And after a while, there's nothing more to it. Now, when Jesus left, death set in. Oh, what a sad time it was. Y nos damos cuenta que cuando Jesús salió, la muerte entró. Cuando Jesús sale de nuestra iglesia, el poder del Espíritu Santo sale de nuestra iglesia, ella empieza a menguar y a morir. Y después de un tiempo, allí no queda nada. Ahora, cuando Jesús salió, la muerte entró. Oh, qué tiempo tan triste fue. And notice, they wandered around, and they sent for Jesus, but he didn't come. They sent for him again, and he didn't come. But he knew what he was going to do. Y fíjense, ellos buscaron por donde quiera, y mandaron a buscar a Jesús, pero él no vino. Enviaron a buscarle nuevamente, y no vino. Pero él sabía lo que iba a hacer. He knows tonight what he's going to do. It's not lost with him. He knows exactly what he's fixing to do. He's going to raise a people up just as certain as I'm standing this pulpit. He'll raise a people for his name's sake. Out of the Gentile generation. He'll do it. Él sabe en esta noche lo que va a hacer. No se le ha escapado. Él sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Él va a levantar a un pueblo tan cierto como yo estoy parado en este púlpito. Él levantará a un pueblo por causa de su nombre, de la generación gentil. Él lo hará. The Jews' time's right at hand now, and the Gentiles are ending out because they just went on out. They're rejecting Christ, they're rejecting their signs, they're rejecting everything that's called godly and branded as some kind of telepathy or devil power, and do it. El tiempo de los judíos está ahora a la mano, y los gentiles están terminando, porque ellos simplemente salieron. Ellos están rechazando a Cristo, están rechazando sus señales, están rechazando todo lo que es llamado piadoso, y apodándolo como algún tipo de telepatía o poder demoníaco, y hacen... They're blaspheming the Holy Ghost and sealing themselves away from God. And God will take that minority after a while and raise it up into a powerful church and then turn the spirit to the Jews and take the Gentile church home. Exactly right. She's in the making now. Well, we're at the end time nearly. Ellos están blasfemando al Espíritu Santo y sellándose ellos mismos fuera de Dios. Y Dios tomará esa minoría después de un tiempo y la levantará para ser una iglesia poderosa,
Y luego tornará el espíritu hacia los judíos y se llevará a la iglesia gentil a casa. Exactamente correcto. Ella se está formando ahora. Bueno, oh, ya casi estamos en el tiempo del fin. Jesus, he knew, and after a while he said, our friend Lazarus sleepeth. While the disciples thought he was taking a little rest. He said, well, if he's sleeping, he's doing very well. Jesús, él sabía. Y después de un rato, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Bueno, los discípulos pensaron que él estaba tomando una pequeña siesta. Dijo, bueno, si él está durmiendo, está muy bien. Well, he said in his their words so that they would understand, said, he's dead, and for your sake, I'm glad I wasn't there. See, for your sake, I'm glad I wasn't there because they've been asking to heal him. Bueno, él lo dijo en las palabras de ellos, para que lo entendieran. Dijo, él ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Ven? Me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque ellos le hubieran pedido a él que lo sanara. But he knew he couldn't do it because the vision was yet after those 4 days he knew that was the time the Father told him. How beautifully set the grave. Father, I thank these I've already heard, but I just say it for these that stands by. He already knew what he was going to do. He said, I'll go waking. Pero él sabía que no podía hacerlo, porque la visión todavía estaba. Después de esos 4 días, él sabía que esa era la hora que el Padre le había dicho a él. ¡Qué hermoso! Él dijo en el sepulcro, Padre, gracias te doy por haberme oído, pero solo lo digo por quienes están parados aquí. ¿Ven? Él ya sabía lo que iba a hacer. Él dijo, iré a despertarlo. Now I can imagine that little home was really broken up. The breadwinner gone, sadness. Oh, it's wonderful when you got a sad home or a sad heart, and then Jesus appears all at once, isn't it? Ahora me puedo imaginar que ese pequeño hogar estaba realmente destrozado. El que sostenía a la familia había partido. La tristeza. Oh, es maravilloso cuando uno tiene un hogar triste, un corazón triste, y luego Jesús aparece de repente, ¿verdad? I can imagine seeing Martha, a beautiful little woman with a black veil over her face, and little Mary, and them holding one another, saying, what will we do? Papa and Mama's gone, and our precious brother. Me puedo imaginar ver a Marta, una hermosa mujercita con un velo negro cubriendo su rostro, y a la pequeña María, y ellas abrazándose, diciendo, ¿qué haremos? Papá y mamá han partido, y nuestro precioso hermano. Now we have left the church, and we're excommunicated from them, and come out to follow Jesus of Nazareth, and he's pulled away and left us somewhere. Ahora hemos dejado la iglesia, y fuimos excomulgados de ellos, y salimos para seguir a Jesús de Nazaret, y él se ha ido a alguna parte y nos ha dejado. I can hear a critic come by and say, hey, where's that divine healer, that prophet of Galilee? Where's he at now? See, when it really comes the time for him to do something, he's gone. There it is. Puedo oír a un crítico que llega y dice, oye, ¿dónde está ese sanador divino, ese profeta de Galilea? ¿Dónde está ahora? ¿Ven? Cuando realmente llega el momento para que haga algo, él se va. Ahí está. See, God just loves to do that, just to let people show what they are. Just trying them to see what they really are. He gives them a blessing. He appears, shows himself, introduces himself to the people just to see what kind of a reaction they'll take. Just to see what they'll do about it. Ven, a Dios le encanta hacer eso. Solo para dejar que la gente muestre lo que son. Sí, solo probándolos para ver lo que ellos realmente son. Él les da una bendición. Él aparece. Él se muestra. Él mismo se presenta ante la gente solo para ver qué clase de reacción tomarán. Solo para ver lo que ellos harán al respecto. Now, we find that after four days, poor Lazarus was dead. They buried him. Second day, third day, fourth day. Now, anyone knows corruption sets in after 3 days. The nose falls in on the face first. Ahora, encontramos entonces después de unos días, 4 días que el pobre Lázaro estaba muerto. Ellos lo habían enterrado el segundo día, el tercer día, el cuarto día.
Ahora, cualquiera sabe que la corrupción entra después de 3 días. Primero se cae la nariz de la cara. And then corruption sets in the skin, worms begins to eat the body. They laid him in the ground, put a big rock over the top of the cave where they had him. And every once in a while, the young girls would go out and kneel down at the grave and cry. Y entonces entra la corrupción. Los gusanos de la piel se empiezan a comer el cuerpo. Ellos lo pusieron en la tierra, pusieron una roca grande sobre la cueva en donde lo tenían. Y de vez en cuando, las muchachas iban y se arrodillaban al lado del sepulcro y lloraban. After a while, the news got around. Jesus has come. We've seen him moving into the city. Oh, that little Martha that had been so seemingly so dilatory about it, she proved then what she was made out of. Here she comes. She's coming on her road then, run out seeking. Y pasado un tiempo se esparció la noticia. Jesús ha venido. Lo vimos entrando a la ciudad. Oh, esa pequeña Marta, que había sido tan aparentemente tan dilatoria al respecto, probó entonces de lo que estaba hecha. Ahí viene ella. Ella va de camino entonces, sale corriendo a buscarlo. I can hear some of them along the road say, well, I guess you're satisfied now that your religion was false. She just ignored them and went on. Passed right on by all the critics. She went down till she seen him, maybe sitting down at the street corner. Puedo oír algunos de ellos por el camino decir, bueno, me supongo que ahora estás convencida que tu religión era falsa. Ella solo los ignoró y siguió adelante, pasando junto a todos los críticos. Ella siguió hasta que lo vio a él, quizás sentado a la esquina de la calle. Now it's seemingly, she might have had a right to upbraid him and speak evil to him. Why she didn't run and say, looky here you, you're supposed to be a prophet, a man of God. Ahora, al parecer, ella tal vez tenía derecho de reprocharle a él y hablarle mal. Pues ella no corrió y dijo, mira esto tú. Se supone que tú eres un profeta, un hombre de Dios. Why didn't you come when we called you? Why, we're the laughing stock of the town now. We come out of our church to follow you. Seemed like she had a right. But you know, just like I preached on the lamb and dove. If we're a lamb forfeits every right he's got. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Pues somos el hazme reír del pueblo ahora. Salimos de nuestra iglesia para seguirte a ti. Parecía que ella tenía derecho. Pero, ¿saben? Es como prediqué sobre el cordero y la paloma. Si somos un cordero cede todo derecho que tiene. It's exactly right. He ain't got nothing but wool, so he has to forfeit that. And you forfeit every right that you've got to serve God. That's exactly right. Exactamente correcto. Él no tiene nada más que lana, así que tiene que ceder eso. Y ustedes ceden todo derecho que ustedes tienen para servir a Dios. Eso es exactamente correcto. I was getting at the women about the way they're wearing these little old clothes, you know, and they said, well, we're Americans. We can do what we want to. I said, that's exactly right. But if you're a lamb, you'll forfeit your rights. Smoking cigarettes and carrying on like that, that's the worst thing a woman ever done. It's exactly right. Estaba exhortando a las mujeres por la manera que estaban usando esta ropita corta y moral, ustedes saben. Y ellas dijeron, pues somos americanas. Nosotras podemos hacer lo que queremos. Yo dije, así es, exactamente. Pero si ustedes son un cordero, ustedes cederán sus derechos. Fumar cigarrillos y en ese comportamiento es lo peor que una mujer haya hecho. Exactamente, así es. A lady said to me not long ago, talking to me, she said, Brother Branham, they don't make no other kind of clothes. I said, but they still make sewing machines and sell goods. There's no excuse for it at all. Exactly right. Una señora me dijo no hace mucho hablando conmigo. Dijo, pero hermano Branham, no hacen otra clase de ropa. Dije, pero aún hacen máquinas de coser y venden telas. No hay excusa para eso en lo absoluto. Exactamente, así es. Remember, someday you may be pure here to your husband, but you'll answer for adultery for it. This is certain, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. Recuerde, algún día usted puede que sea pura aquí para su esposo, pero será responsable de adulterio por eso, tan cierto como cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
What's the matter with the Pentecostal women today is what I'm wondering. How you have got away from the old hewing line, how your mothers used to wear long hair, and today the Pentecost women paint up like a bunch of Mardi Gras and cut their hair and wear their little short clothes like that. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres pentecostales hoy en día? Es lo que me estoy preguntando. ¿Cómo es que ustedes se han alejado de la antigua línea de separación? ¿Cómo es que sus madres tenían el cabello largo? Y hoy en día las mujeres pentecostales se pintan como las del carnaval Mardi Gras y se cortan el cabello y usan esa ropita corta y moral de esa manera. Just like the rest of the week, get out and mow the yard in the afternoon when man's coming by. Do you realize, woman, that you're going to have to answer for committing adultery with that man? Igual que el resto de las mujeres, salen y cortan el césped en la tarde, cuando los hombres están pasando. ¿Comprendes, mujer, que vas a tener que responder por cometer adulterio con esos hombres? You present yourself to them for that purpose. It's an evil spirit on the church and the people, and they don't know it. Blind, they don't know it. The truth. Te presentas tú misma ante ellos con ese propósito. Es un espíritu maligno en la iglesia y en las personas, y ellas no lo saben. Ciegas y no lo saben. Es la verdad. Maybe you might say, I haven't got a right to say that as an evangelist. Well, I have to follow the leading of the Holy Spirit. That's all I can say. You know, if I meet your judgment, then I won't have to have your blood on my hands. Ustedes tal vez pudieran decir que yo no tengo derecho de decir eso como evangelista. Bueno, yo tengo que seguir la dirección del Espíritu Santo. Eso es todo lo que puedo decir. Ustedes, si yo los encuentro a ustedes en el juicio, entonces no tendré que tener su sangre en mis manos. Get away from every bit of the ground that looks like Satan. Stay away from it. Get come. I don't care how many television stars, you're not here a television star. You're a daughter of God. Apártense de cada pedacito de terreno que parezca de Satanás. ¡Apártense de eso! ¡Huyan de eso! A mí no me importa cuántas estrellas de televisión. Usted aquí no es una estrella de televisión. Usted es una hija de Dios. Preaching the pastor's church the other morning about an old slave. Time they're selling slaves long ago. And they used to come by and buy them on the auction. Yo prediqué en la iglesia de un pastor la otra mañana acerca de un esclavo de antaño, en el tiempo en el que vendían esclavos, hace mucho. Y ellos pasaban y los compraban en la subasta. And the people were weeping, crying because their homeland, they never go back no more, and they had to whip them. And they'd buy them just like you'd buy an automobile, just for anything, the prices, and selling them human beings. Y la gente estaba allí llorando, gimiendo por su tierra. Ellos nunca más regresarían y los tenían que azotar. Y los compraban como uno compraría un automóvil, solo por cualquier cosa, a los precios, y vendían a esos seres humanos. And one day a buyer came by a broker to a big foundation, a big plantation rather, and he said, how many slaves you got for sale? I said, well, I got some to swap. Y un día pasó un comprador, un negociante, a una gran plantación, quise decir, y él dijo, ¿cuántos esclavos tiene para la venta? Dijo, bueno, yo tengo algunos para cambiar. They try to get them big, take them mothers, fathers. If the woman he had married was a little weakly woman, take these big healthy men and breed them to, like horses and animals. Never was right. God made man. Man made slaves. Not right to begin with. Never. God don't intend any man to be a slave. No, sir. And no, watch what taking place. Ellos procuraban comprar a los fornidos. Tomaban a esas madres, padres. Si la mujer con la que se había casado era una mujercita débil, tomaban a esos hombres fornidos y saludables y los cruzaban como caballos y animales. ¡Nunca fue correcto! Dios hizo al hombre. ¡El hombre hizo esclavos! No es correcto para empezar. ¡Nunca! Dios jamás quiso que el hombre fuera un esclavo. ¡No, señor! Y no. Observen lo que sucedió. Then in the midst of all that, this fellow said, well, I'd like to buy some. He noticed one young fellow there. They didn't have to whip him. His chin was up, head up, just like a real gentleman walking around. Entonces, en medio de todo eso, este hombre dijo, bueno, me gustaría comprar algunos de ellos. Él se fijó en un joven allí. Ellos no tenían que azotarlo. Tenía su mentón erguido, el rostro erguido como un verdadero caballero, caminando por ahí. And that broker said, I'd like to buy him. He said, but he's not for sale.
He said, well, why? Said, is he the boss? He said, he's a slave. Well, said, why? Do you feed him better than you do the rest of them? He said, no, he eats out there in the galley with the rest of them. He's a slave. Y ese negociante dijo, me gustaría comprarlo a él. Él dijo, pero él no está a la venta. Él dijo, bueno, ¿por qué? Dijo, ¿será el jefe? Él dijo, no, él es un esclavo. Bueno, dijo, ¿por qué? ¿Lo alimenta usted mejor que a los demás? Él dijo, no, él come allá afuera en el cobertizo con los demás. Él es un esclavo. So what makes him so much different than the rest of them? And the boss said, I wondered that myself for a long time. But one day I found out. Over in the homeland, his father is a king of the tribe. And though he's an alien away from home, he still knows he's a king's son and he conducts himself like one. Dijo, ¿qué lo hace a él tan diferente a los demás? Y el patrón dijo, yo mismo me preguntaba eso por mucho tiempo, pero un día me di cuenta. Allá en su tierra natal, su padre es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero, lejos de su hogar, él aún sabe que es el hijo de un rey y se comporta como tal. If an African native could realize that his father is a king, and over here an alien in a strange land can still know that across the sea he's a king's son, how ought women and men conduct themselves when your sons and daughters of God act like it? Certainly conduct yourself, clean up yourselves, and act like sons and daughters of God. Wonder what a condition. Si un nativo africano podía comprender que su padre era un rey, y aquí, como un extranjero en una tierra extraña, él aún podía saber que al otro lado del mar, él era el hijo de un rey, ¿cómo deberían las mujeres y los hombres comportarse cuando ustedes son hijos e hijas de Dios? ¡Actúen así! Seguro que sí. Compórtense ustedes mismos, límpiense ustedes y compórtense como hijos e hijas de Dios. Con razón, qué condición. Here we are. Oh, little Martha, come running out. She looked like she had a way to have said something against him. Why didn't you come to my brother? Look what we've done for you, and you let us down. Aquí estamos. Oh, Martita vino corriendo. Parecía que ella tenía derecho de haber dicho algo contra él. ¿Por qué no viniste a mi hermano? Mira lo que hemos hecho por ti, y tú nos defraudaste. Well, if she had said that, the story never would have finished the way it did. Master, it's the way you approach a divine gift of God. If God sends a gift, you've got to approach it right if you ever expect to get anything from it. You've got to approach it right. And Martha knew that. Bueno, si ella hubiera dicho eso, la historia no hubiera concluido como lo hizo. No, señor. Es de la manera como ustedes se acercan a un don divino de Dios. Si Dios envía un don, ustedes tienen que acercarse correctamente. Si esperan obtener algo de eso, deben acercarse correctamente. Y Marta sabía eso. She'd probably read about the Shunammite woman and her baby, and if that Shunammite woman knew that God was in Elijah, how much more was he in Jesus? Ella probablemente había leído acerca de la mujer Shunamita y su bebé, y ella, si esa mujer Shunamita sabía que Dios estaba en Elías, ¿cuánto más estaba él en Jesús? Sure. So she went up with the right approach. She ran up and fell down at his feet. I like that. Fell down at his feet and said, Lord, that's his right title. That's what he was. He was her Lord. Lord, if thou would have been here, my brother would not have died. Seguro, así que ella se acercó correctamente. Ella corrió y cayó a sus pies. Me gusta eso. Cayó a sus pies y dijo, Señor, ese es correctamente su título. Eso es lo que él era. Él era su Señor. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Oh, I could just imagine seeing his great heart as he looked at that beautiful woman, the tears running down her cheeks, said, Lord, if you'd have been here, my brother would not have died. Oh, vaya, me puedo imaginar ver su gran corazón mientras él miraba a esa hermosa mujer, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Watch what she said. But even now, Lord, though he's dead,
though the skin worms is crawling through his body, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. Miren lo que dijo ella. Pero también aún ahora, Señor, aunque él está muerto, aunque los gusanos de la piel estén reptando por su cuerpo, aún ahora, Señor, lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Oh, that's the secret. You might say I've seen through every hospital, the doctor says I'm going to die, but even now, Lord, I'm all crippled up with arthritis, I can't move, but even now, Lord. No, ese es el secreto. Ustedes pudieran decir, yo he intentado en cada hospital. El médico dice que voy a morir, pero aún ahora, Señor, estoy todo lisiado con artritis. No puedo moverme, pero aún ahora, Señor. That little baby had a water head. That big around last night, there's nothing he can do. It spread on out and burst his little head and die. But even now, Lord, he's still the same God. He's still the same Lord. Even now, Lord. And he's sitting at the right hand of God Almighty, making intercessions upon the things that we claim that he's done for us. Ese bebito tenía una cabeza con agua, así, de grande anoche. No hay nada que uno pueda hacer. Se expandiría y explotaría su cabecita y moriría. Pero aún ahora, Señor, Él aún es el mismo Dios. Él aún es el mismo Señor. Aún ahora, Señor. Y Él está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo sobre las cosas que reclamamos que Él ha hecho por nosotros. Now I really feel religious. Sure do. You're going to call me a holy roller anyhow, so you might as well get started and get it over with. So, yes, sir, even now, Lord, whatever you ask God, God will do it. Ahora sí me siento religioso. Seguro que sí. Ustedes de todas maneras me van a llamar un santo rodador, así que más vale que empiecen y terminar con eso. Así que, sí, Señor, aún ahora, Señor, lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Ask the Father anything in my name, I'll do it, Jesus said. Even now, Lord, whatever you ask, God will give it to you. Oh, that must have turned in his great heart. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dijo Jesús. Aún ahora, Señor, todo lo que le pidas, Dios te lo dará. Oh, eso debe haber conmovido su gran corazón. He said, thy brother shall live again. She said, yea, Lord. He'll live. He was a good boy. He'll come forth in the general resurrection at the last day. Them Jews believed in the general resurrection. He'll come forth in the resurrection of the last days. El hijo tu hermano volverá a vivir. Ella dijo, sí, Señor. Él vivirá. Él era un buen muchacho. Él vendrá en la resurrección general en el día postrero. Esos judíos creían en la resurrección general. Él resucitará en la resurrección en el día postrero. Look at him. He pulled his little self together. He said, I am the resurrection life. Oh, my. There never was a man can say that before. There never will be one afterwards can say it. He's the only one that can say it. I am the resurrection life, saith the Lord. Mírenlo. Él irguió su pequeña figura. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Oh, vaya. Nunca antes hubo un hombre que pudiera decir eso. Nunca habrá uno después que lo pueda decir. Él es el único que lo puede decir. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said, yea, Lord. Oh, she knew something's fixed to happen. Has to be. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? Ella dijo, sí, Señor. Oh, ella sabía que algo estaba por suceder. Tiene que ser. When faith from an honest heart meets God, them cogs just comes together like that. Something has to take place.
I challenge this audience tonight in the name of Jesus Christ. Let your faith connect with God like that. In a few minutes, we'll have another Pentecost. Cuando la fe de un corazón honesto se encuentra con Dios, esas ruedas engranan así. Algo tiene que suceder. Yo reto a esta audiencia en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Permitan que su fe se conecte con Dios de esa manera. En pocos minutos tendremos otro Pentecostés. There'll be such a revival breaking this town, there wouldn't be enough cops in the country to keep them down. That's right. There'll be a real revival. Surgirá tal avivamiento en esta ciudad que no habrá suficientes policías en esta región para quietarlos. Correcto. Habrá un verdadero avivamiento. Even now, Lord. Well, Lord, we've done call off in this, we've did this and did that. I don't care what you've done. Even now, Lord, he's waiting for you to call on him. Eve, believest thou this? Sure. Yes, sir. Even now, whatever you ask him. Aún ahora, Señor. Bueno, Señor, nos hemos afanado en esto. Hemos hecho esto y hecho eso. No me importa lo que ustedes hayan hecho. Aún ahora, Señor, Él está esperando que ustedes lo llamen. Él, ¿crees tú esto? Seguro. Sí, Señor, aún ahora, todo lo que le pidas a Él. Where have you laid him? Now he goes down to the grave. He was man enough to cry. He was God enough to raise the dead. ¿Dónde le pusisteis? Él ahora va al sepulcro. Tuvo la suficiente hombría para llorar. Fue lo suficientemente Dios para levantar a los muertos. Here some time ago, a woman that belongs to a certain group of people. I never make it a habit to make it about denominations. But this woman, they do not believe that Jesus was divine. They said he was just a prophet. Hace algún tiempo aquí, una mujer que pertenece a un cierto grupo de personas. Yo no acostumbro involucrar a las denominaciones, pero esta mujer, ellos no creen que Jesús era divino. Ellos dijeron que él solo era un profeta. Now he was, if he is just a prophet, we're all in sin. He was either God, nothing less than God, or the biggest deceiver the world ever had. That's right. He was more than a man. Ahora él era, si él solo era un profeta, todos nosotros estamos en pecado. O él era Dios y nada menos que Dios, o era el engañador más grande que el mundo haya tenido. Correcto. Él era más que un hombre. She said he wasn't divine. There's so much of that in this social gospel today, trying to make Jesus Christ a prophet. Why, he was the God of the prophets. Sure he was. Ella dijo, él no era divino. Hay tanto de eso en este evangelio social hoy en día, queriendo hacer de Jesucristo un profeta. Bueno, él era el Dios de los profetas. Seguro que lo era. She said, I'll prove it to you by your Bible. He was just a man. I said, you do it. And she said, when he went to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. He had to be mortal or he couldn't weep. Ella dijo, se lo probaré por su Biblia que él solo era un hombre. Yo dije, hágalo. Y ella dijo, cuando él fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice, él lloró. Él tenía que ser mortal o él no hubiera podido llorar. I said, lady, is that your scripture? I don't mean to be sacrilegious here to say this, but I'll tell you what I told her. She said, that's it. I said, that statement is weaker than the broth made out of a shad of a chicken that starved to death. I said, well, you haven't got one thing to stand on. Yo dije, señora, ¿esa es su escritura? No es mi intención ser sacrílego aquí al decir esto, pero les diría a ustedes lo que le dije a ella. Ella dijo, esa es. Yo le dije, esa declaración es más pobre que el consomé, que se hace de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Yo dije, pues, usted no tiene una sola cosa en la cual apoyarse. She said, why he wept, that showed he was mortal. I said he was both mortal and immortal. He was God in flesh. She said, oh, nonsense. Ella dijo, bueno, él lloró. Eso demostró que él era mortal. Yo dije, él era ambos, mortal e inmortal. Él era Dios en carne. Ella dijo, oh, tonterías. I said, he went to the grave weeping. That's true enough. But when he straightened his little self up, the Bible said there wasn't much to look upon him. No beauty we should desire him. But when he threw them little shoulders back and said, Lazarus, come forth. And a man had been dead 4 days and rotten in the grave. He came forth. That was more than a man.
Show me the man can do it. Yo dije, él fue al sepulcro llorando, eso es verdad. Pero cuando él enderezó su cuerpecito, la Biblia dice, no había mucho para admirar en él, sin atractivo para que le deseemos. Pero cuando él irguió sus hombritos y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días y corrompido en el sepulcro, salió. Ese era más que un hombre. Muéstreme un hombre que pueda hacer eso. What was it? Corruption knew its master. Life knew its creator. Something had to happen. He spoke. And a man that was dead and in the grave for 4 days, raised again, stood on his feet and lived. Hallelujah. ¿Qué era? La corrupción conocía a su maestro. La vida conocía a su creador. Algo tenía que suceder. Él habló y un hombre muerto que llevaba en el sepulcro 4 días se volvió a levantar y se paró sobre sus pies y vivió. ¡Aleluya! That was God in his son. Yes, sir. That was God making himself known to his son. That was God speaking, not a man. Ese era Dios en su hijo. Sí, señor. Ese era Dios dándose el mismo a conocer por medio de su hijo. Ese era Dios hablando, no un hombre. He was a man when he looked around on that tree that day for something to eat. That was a man. But when he took 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, that was more than a man. That was God feeding that man. It was more than a prophet, more than a man. He was the God man. Él era un hombre cuando buscó en ese árbol ese día algo para comer. Ese era un hombre. Pero cuando él tomó 5 panecillos y 2 peces y alimentó a 5,000, ese era más que un hombre. Ese era Dios alimentándolos allí. Él era más que un profeta, más que un hombre. Él era un Dios hombre. Sure, he lay on the back of that little boat that night. And the seas roaring and bouncing like a bottle stopper out there in that mighty sea when 10,000 devils of the sea swore they had drowned him that night. Seguro, él se recostó atrás en esa barquita esa noche y los mares rugían y la sacudían como un corcho de botella allá en ese mar poderoso cuando 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían esa noche. He was a man weak and tired from praying for the sick, laying back there and the wind didn't even disturb him. He was a man when he was asleep. But when he woke up, put his foot upon the rail of the boat, looked up and said, peace, be still, and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God in man making himself known. That's right. Él era un hombre débil y cansado porque había orado por los enfermos. Acostado allá atrás y ni siquiera el viento lo perturbó. Era un hombre cuando estaba dormido. Pero cuando él despertó, puso su pie sobre el borde de la barca, miró hacia arriba y dijo, ¡calla, enmudece! Y los vientos y las olas le obedecieron. ¡Ese era más que un hombre! ¡Ese era Dios! En el hombre, dándose a conocer. Correcto. He was a man at the cross when he cried for mercy. When he cried and said, I thirst, that was a man. When he died, he was a man. But on Easter morning, when he broke the seals of death, hell, and the grave, and rose again, he was more than a man. He was God made manifest. Él era un hombre en la cruz cuando clamó por misericordia. Cuando clamó y dijo, tengo sed. Ese era un hombre. Cuando murió, era un hombre. Pero en la mañana de Pascua, cuando él rompió los sellos de la muerte, del infierno y de la tumba y resucitó, él era más que un hombre. Era Dios hecho manifiesto. No one of the poets said living, he loved me, dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious name. Con razón, el poeta dijo, en vida, él me amó. Al morir, él me salvó. Al ser sepultado, él llevó lejos mis pecados. Al resucitar, él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día, él viene. ¡Oh, día glorioso! They said, because I live, you live also. Believest thou this?
He's the same yesterday, today, and forever. Believe us out of this. I believe the Holy Ghost is right here now. Believe us out of this. I believe He'll fill us with His presence. Believe us out of this. Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Crees tú esto? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees tú esto? Yo creo que el Espíritu Santo está aquí ahora. ¿Crees tú esto? Yo creo que Él nos llenará con su presencia. ¿Crees tú esto? I believe the Holy Ghost wants to pour His presence out, heal all the sick, make all the people who hasn't got the Holy Ghost be healed. Believe us out of this? Do you believe with all your heart? Let's stand to your feet and give Him praise. I believe He'll fall right now upon us. Yo creo que el Espíritu Santo quiere derramar su presencia, sanar a todos los enfermos, hacer que todas las personas que no tienen el Espíritu Santo sean llenas. ¿Crees tú esto? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Pongámonos de pie y alabémosle. Yo creo que Él caerá ahora sobre nosotros. Oh, Lord God, creator of the heavens and earth, author of eternal life, giver of every good gift, we believe us out this heart. We believe that that's you here in the meeting. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, autor de vida eterna, dador de toda buena dádiva, nosotros, ¿crees tú esto, Señor? Nosotros creemos que ese eres tú aquí en la reunión. We believe that you blessing our souls. We believe that you pouring out your spirit upon us. We believe that you're the same yesterday, today, and forever. We believe you're alive forevermore. And our names are written in the Lamb's book of life. Nosotros creemos que eres tú que estás bendiciendo nuestras almas. Nosotros creemos que eres tú derramando tu espíritu sobre nosotros. Nosotros creemos que tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nosotros creemos que tú estás vivo por los siglos y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los cielos y tierra pasarán, pero nosotros viviremos para siempre, porque tú vives para siempre. Señor, tú nos prometiste eso. Nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, con todo lo que hay en nosotros. Lo creemos, Señor. Yo le amo. Yo le amo. Do you believe me? I believe that's the Holy Ghost. It's something falling on us. Believe us out of this. I believe He wants to heal every person right now. Believe us out of this. ¿Le creen ustedes a Él? Yo creo que ese es el Espíritu Santo. Hay algo cayendo sobre nosotros. ¿Crees tú esto? Yo creo que Él quiere sanar a toda persona ahora mismo. ¿Crees tú esto? Raise your hands and stand up to your feet. Believe us now. This, the Holy Spirit is here. This is that. Peter said, this is that. This is that, the Holy Ghost. Levanten sus manos a Él. Pónganse de pie. ¿Crees tú esto? El Espíritu Santo está aquí. Esto es eso. Pedro dijo, esto es eso. Esto es Él, el Espíritu Santo. Oh, Lord, creator of heavens and earth, send thy power and thy blessings and thy goodness upon this people and bless their hearts and let them see that the Son of Man is alive forevermore. Grant it, O Lord, we present them to thee in the name of Jesus Christ, the Son of God. Oh, Señor, creador de los cielos y de la tierra, envía tu poder y tus bendiciones y tu bondad sobre estas personas y bendice sus corazones y permite que ellos vean que el Hijo del Hombre está vivo para siempre. Concédelo. Oh, Señor, te los presentamos a ti en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Anybody who doesn't have the Holy Ghost, raise up your hands and praise God. I believe you'll fall on you. Somebody put your hands on them. This is the hour. Alguien que no tenga el Espíritu Santo, levante sus manos y alabe a Dios. Yo creo que Él caerá sobre usted. Alguien ponga sus manos sobre ellos. Esta es la hora. This is the time for Pentecost. Coming back to God. Get right with God, Pentecost.
porque esperamos más tiempo. Esta es la hora. Esta es la hora para un Pentecostés, de regresar de nuevo a Dios. Enmiéndense con Dios, Pentecostés. Permitan que sus corazones sean conmovidos por el poder del Dios viviente. Permitan que su espíritu se mueva dentro de ustedes, saturando sus almas. Él está aquí noche tras noche, aquí para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Por medio de la grande y poderosa obra, Él prueba a ser el mismo por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Raise your hands! ¡Forget where you're at! ¡Just know that you're around Him! ¡And His goodness, His power, and His mercy! ¡Es forever! ¡Blessed be the name of the Lord! ¡Aleluya! ¡Alábenle a Él! ¡Levanten sus manos! ¡Olviden dónde están! ¡Solo sepan que están cerca de Él y que su bondad y su gloria y su poder y su misericordia permanecen para siempre! ¡Él para siempre es el mismo! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! How many like to consecrate your lives to God right now, fresh? Raise up your hand. How many like to consecrate your lives to God? That's it. Raise up your hand. Oh, alabado sea su santo nombre. Oh, cuán maravilloso, cuán poderoso es Él. ¿A cuántos les gustaría consagrar de nuevo sus vidas a Dios en estos momentos? Levanten la mano. ¿A cuántos les gustaría consagrar sus vidas a Dios? Eso es. Levanten las manos. Veamos un Pentecostés. Veamos al pueblo de Dios. Yo levanto mi mano. Señor, heme aquí. Envíame. Toma entonces un ángel con los carbones del altar y envía tu poder sobre nosotros, Señor. Dios, concédelo en la plenitud de tu espíritu. Oh, Padre, oye nuestra oración. Oh, Señor, oye nuestra oración como hijos creyentes. Nos paramos. Alabado sea su nombre. Oh, like waves of glory. Falling, oh, dew drops of mercy. Oh, praise be to God. May our souls wake. Bring us out of this. Oh, como olas desde la gloria cayendo. Oh, las gotas del rocío de misericordia. Oh, alabado sea Dios, que nuestras almas esperen. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? Este es el Espíritu Santo que viene. You're expecting back home, you precious people. God wants you to consecrate yourself. Women, clean up yourselves. Men, clean up yourselves. Let's get started back to God and serve God with a real true heart. Esta es esa fuerza no visible que nos conduce a entrar al reino de Dios. Las bendiciones de Pentecostés. Regresen a casa. Se les espera de nuevo en casa. Ustedes son un pueblo precioso. Dios quiere que ustedes mismos se consagren. Mujeres, límpiense ustedes mismas. Hombres, límpiense ustedes mismos. Empecemos a regresar a Dios y sirvámosle a Dios con un corazón verdaderamente limpio.
Praise God. The Holy Spirit's not in the meeting. Just do what you feel led to do. Just let the Holy Ghost move on now. There's nothing I can say. I just don't know what to say now. The Holy Spirit is all over the building. Gloria a Dios. El Espíritu Santo ha salido aquí entre la reunión. Solo hagan lo que ustedes se sientan guiados a hacer. Permitan tan solo que el Espíritu Santo se mueva en ustedes. No hay nada que yo pueda decir. Simplemente no sé qué decir ahora. El Espíritu Santo está por todo el edificio. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado el Señor. Cuán maravilloso. Cuán glorioso. How beautiful. How wonderful the praise of the saints of God upon your faces, upon the presence of the Holy Spirit. They're moving us, showing us His glory out of these great multitudes in one accord, praising His name. Cuán hermoso, cuán maravillosa es la alabanza de los santos de Dios reflejada en sus rostros. Por la presencia del Espíritu Santo moviéndose aquí y mostrándonos su gloria de tener esta gran multitud unánimes, alabando su nombre. Turn around and shake hands with somebody and say, praise the Lord, brother, praise the Lord, sister. Let's get right into it. God clean us up. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. That's right. De la vuelta y estreche manos con alguien, diga, alabado el Señor, hermano. Alabado el Señor, hermana. Entremos y que Dios nos conmueva. Alabado el Señor. Correcto. All you Methodists and Baptists and Presbyterians, Pentecostals and Seventh-day Adventists and whatever you are, shake hands with one another in the presence of the Lord God. That's it. Oh, hallelujah. Todos ustedes metodistas y bautistas y presbiterianos, pentecostales y adventistas del séptimo día, y lo que ustedes sean, estrechen manos, estando en la presencia de Jehová Dios. Eso es. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, estoy tan contento que soy uno de ellos! ¡Estoy tan contento! ¡Oh, derribando las paredes, sacando la escoria! ¡Gloria, libertad en el Señor! ¡Alabando su santo nombre! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Alabado Dios! ¡Oh, I just love to see that people shaking on their hands and lighting up their faces! The power of God saying, that's it. That's it. We're children of God. We're all one great big church, one great big person in Christ Jesus, in His bride. The glorious one, the coming of the Lord going now. Oh, me encanta ver eso. A las personas estrechándose las manos y sus rostros gozosos. El poder de Dios diciendo, eso es, somos hijos de Dios. Todos somos una gran iglesia grande, una gran persona, grande en Cristo Jesús, su novia, la gloriosa. La venida del Señor está cerca.
su pueblo reuniéndose y amándose ellos con amor y el poder de su presencia. Oh, esto es como el cielo. Oh, esto es bueno. Amén. In the Lord, in spirit and in power. Such a time. Oh, cuán glorioso, cuán maravilloso. Adorar al Señor en espíritu y en poder. ¡Qué tiempo! Era para parar. Empezamos. Sencillamente no hay. Les dije a los hermanos, hermanos, no hay lugar en donde parar. No hay lugar aquí que nunca empezamos, así que no terminamos. Es maravilloso. ¿Cuántos se sienten muy bien? Es la presencia del Señor. Oh, vaya, es maravilloso. La presencia del Señor aquí. Now, the presence of the Lord is here to heal the sick. Amen. Make the people well. Amen. Just believe me. Do you believe me? If we can believe him, all things are possible. Do you believe that? Do you believe that that's the presence of the Lord? Ahora la presencia del Señor está aquí para sanar a los enfermos, dar salud a las personas. Solo créanle a Él. ¿Le creen? Si podemos creerle a Él, todo es posible. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que eso es la presencia del Señor? Now, while you give me just a moment. Now listen just for a moment. Let me prove to you it's the Holy Spirit here. Let me show you that the Holy Spirit, the very one that does the talk and the one that does the thing, knows that. How many is here now that come in here sick? Let's see your hands. Ones that had a sickness. Ahora mientras ustedes, solo de mi momento, solo un momento ahora y escuchen, solo un momento. Permítame probarles que es el Espíritu Santo aquí. Permítame mostrarles que el Espíritu Santo, el mismo que habla, el mismo que hace la cosa, sabe eso. ¿Cuántos hay aquí ahora que entraron aquí enfermos? Veamos sus manos. Aquellos que tenían una enfermedad. There's people. There's a man standing there. Do you believe, mister? There's no prayer cards out, but do you believe that God can heal you? Do you believe he can tell me your trouble? It's in your side. Hay gente. Hay un hombre parado allí. ¿Cree usted, Señor? No se han dado tarjetas de oración, pero ¿cree usted que Dios puede sanarlo? ¿Cree usted que Él puede decirme su problema? Está en su costado. You're up for an operation. That's right. Your name's Mr. Cartwright. That's right. Is that right? Wave your hand. All right. Go home and be well. You won't need it. You believe it? Usted va a tener una operación. Correcto. Su nombre es el señor Cartwright. Correcto. ¿Es correcto eso? Mueva su mano. Muy bien, vaya a casa y reciba su salud. Usted no necesitará de ella. ¿Lo cree usted? That man holding that baby in his arms. You believe me to be God's servant? You believe this to be the Holy Ghost? I do not know you. Is that right? Never seen you in my life. We're strangers. Ese hombre con ese bebé en sus brazos, ¿me cree que soy siervo de Dios? ¿Cree usted que esto es el Espíritu Santo? Yo no lo conozco, ¿es correcto? Nunca lo he visto a usted en mi vida. Somos desconocidos. You believe the Holy Ghost can tell me what's the matter with that baby? Got a rash. That's right, isn't that right? Certainly. You're not from here. No? ¿Ve usted que el Espíritu Santo puede decirme qué sucede con ese bebé? Tiene una erupción de la piel. Correcto. ¿Verdad que sí? Seguro. Usted no es de aquí. No. You got a stomach trouble and you're suffering with yourself. That's right, isn't it? You're from Kansas City. All right, return back. Jesus Christ makes you well. Hallelujah! Hallelujah.
Usted tiene un problema del estómago con el que está sufriendo. Eso es correcto, ¿no es así? Usted es de Kansas City. Muy bien. Regrese, Jesucristo le sana. ¡Aleluya! ¡Crean ustedes! ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? Here's the angel, Lord, how old is the little bitty woman, kind of elderly, sitting right here, suffering with a hernia. You believe God will heal you that hernia, sister? Aquí está el ángel del Señor, suspendido sobre esta pequeña mujercita, algo anciana, sentada aquí mismo, sufriendo de una hernia. ¿Cree usted que Dios la sanará de esa hernia, hermana? You, with the little red flower on your hand, raise up your hand. All right, go home and be well. Amen. Oh, it's God, it's Christ, the Son of God. He's raised from the dead. He's here. Usted con la florecita roja en su sombrero, levante la mano. Muy bien. Vaya a casa y esté bien. Amén. Oh, es Dios, es Cristo, el Hijo de Dios. Él ha resucitado de entre los muertos. Él está aquí. Now touch your hands over on one another and just offer a good season of prayer. Everyone of you, while I ask, somebody come here, brother. Ahora pongan las manos unos sobre otros y ofrezcan una buena oración cada uno de ustedes. Mientras le pido a alguien que venga aquí. Venga aquí, hermano. Why do you got your hands on one another? Show that God heals too. I have the brother here to offer prayer too. Go ahead. Hey, right. My God, we love us. Praise be to God. We believe you, Lord, to confirm your word and to heal the people for the glory of God in the name of the Lord. Hallelujah. Mientras ustedes tienen las manos unos sobre los otros, mostrando que Dios también sana, tengo aquí al hermano para que él también ore. Adelante, muy bien pueda. Alabado sea el Señor Dios.